suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy vengo con un haul y es un haul de Hobby Lobby, de esta tienda, que viene siendo una tienda de manualidades que hay acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y bueno, pues les voy a estar mostrando algunas cosas que compré. Y como ya les había comentado en otro video, compré esta agenda. Esta agenda la compré en Michaels. Si quieren verla, pues en otro video les podré mostrar. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les muestre lo que decoré. Porque como les comenté, decoré el primer mes de todas las páginas. Entonces, si quieren que les muestre eso en video, déjenme saber en los comentarios. En ese video no lo voy a hacer, nada más les voy a... La más que lo saqué para mostrarles el planner, la agenda que compré, para que se den una idea de para qué compré las cosas que compré. Y bueno, este es el mini Recollections Planner. Este lo compré en Michaels. Y bueno, lo otro, como les digo, lo compré en Hobby Lobby. Pero bueno, vamos a empezar. Fui y para este quería un cover. Y pues encontré este y me encantó. De hecho, había visto yo uno en Michaels y era rosita. Era de otra marca, pero era rosita. Me parece que era el Happy Planner. Este es de Agenda 52, así se llama la marca. Y era de $14.99, pero estaba a 50% de descuento. Y pues me salió en $7.50. Y el otro me iba a costar $20. Entonces se me hizo un super precio. Y aparte me encantó el color y creo que le combina porque el otro era rosa y este es morado, no tiene nada rosa. Entonces dije yo, no, creo que este le va a combinar mejor. Había otro que era color iridescent, que era algo parecido a esto, que este también lo compré en Michaels, por cierto. Pero sí, era así de que cambiaba de color, igualito a este. Y pensé en comprarlo porque ya tenía pensado comprar esa bolsita, pero dije no, prefiero comprar estos dos y la otra bolsita pues igual la voy a meter aquí adentro. No se va a notar tanto, ¿verdad? No importa que esté campeoteado. Pero sentí como que este era perfecto para esto. Y bueno, este lo que voy a estar haciendo es que voy a poner esto aquí adentro. Esto va a ir aquí adentro. Se estarán preguntando cómo lo voy a hacer si tiene esto. Bueno, mi plan es quitarle esto. Por eso no quería comprar uno tan caro. Porque la verdad es que no me iba a convenir comprar uno tan carísimo si de todas maneras lo voy a destruir. O no destruir, porque espero que me quede bien. Pero sí le voy a quitar esto. No voy a usar los rings, nada más lo quiero para poner. Y ya después esto lo voy a estar metiendo aquí. Entonces si quieren, ya cuando lo tenga listo, ver eso, cómo queda. Pues déjenme saber y les estaré diciendo. Pero sí, esto se lo pienso quitar. Y esto va a ir aquí adentro. Por eso quería este. Entonces sí, encontré este y me encantó. Vean, es este... No sé si en cámara se vea dorado nada más, como color oro. Pero en realidad es un color oro rosado. Es rose gold, ¿qué le dicen? Y está bien bonito. Me encantó. Y siento que le queda perfecto a este. Y bueno, también encontré estos que también estaban en 50%. De hecho, por eso fue que compré varias cosas, porque yo nada más iba a comprar esto, pero tenían una oferta del 50% y quise aprovecharla. Y bueno, compré estos clips, que estos, puedo usarlos dentro también de aquí para separar hojas o puedo usarlos como decoración. Y pues se me hicieron muy bonitos, me van a traer... Estos de $3.99 estaban en $1.99 y se me hicieron tan bonitos y aparte le combinan perfecto porque vean también, es este del mismo color rose gold. Agarré ese. Y también agarré este otro, que estos son las calcomanías de Agenda 52 también. Y todo lo de Paper Studio estaba al 50%, entonces todo esto básicamente me salió en 50% del precio que diga aquí. So, este era de $9.99, me salió en $5. Y estos, vean, son como puras calcomanías, como chiquitas, que por eso fue que las quise, porque, vean, trae así como que reminders, traen, vean, piggy bank, trae urgente, trae budget, trae así, trae estos que dicen, pero sí, esos que dicen así día de pago, entonces puedo poner, cuando sea mi día de pago, en vez de escribir día de pago, nada más pego una calcomanía que diga día de pago, cuando reciba dinero al día de alguna cosa, puedo poner un signo de billetes. Pues sí, es como que son puras, este es como que de budget, este por eso me gustó, porque ese es como que de payday, es todo de dinero. Y como yo tengo mis diferentes
ventas y tengo mi trabajo y tengo varias cosas, pagos que tengo que hacer, me va a servir muchísimo. En vez de estar anotando así, pues nada más pongo una calcomanía. Entonces me hizo muy padre y pues me costó, como les digo, $5. Lo siguiente fue esto, que viene siendo un washi tape. Y este washi tape lo quiero porque es delgadito, y delgadito no tenía y me encantó. Como les comenté en el otro video, voy a estar decorando las hojas estas. Ahorita, como les digo, ya decoré el primer spread, lo que es el mes de todas las hojas. Pero por cada semana quiero hacer un nuevo spread. Y estos, por ejemplo, creo que se verían bonitos pegándolos en esta parte porque están bien delgaditos. Y yo sé que hay mucha gente que pega así los gruesos. A lo mejor sí lo hago, no digo que no lo voy a hacer. Pero yo soy de las personas que yo necesito que mi agenda tenga espacio. Por ejemplo, esos. He visto agendas que se ven tan bonitas, súper preciosas. Y están llenas de calcomanías todas. No ves nada blanco. Yo no puedo ser así. Yo necesito espacio blanco. Me da como que ansiedad ver todo tapado. Siento como que no tengo dónde escribir. Entonces, siento que si pego mucha calcomanía o muchas cosas, no me va a quedar espacio para lo que necesito la agenda y ya no me va a funcionar. Y bueno, una agenda es realmente como te funcione a ti. Entonces, les digo, yo no digo que se vean feas las de las otras personas. Al contrario, se ven bien bonitas, pero simplemente a mí no me funcionaría. Entonces, por eso fue que compré estos. Porque estos va a cubrir, puedo, por ejemplo, decorar cubriendo eso, pero en delgadito. Entonces, pues, va a estar perfecto. Y les digo, me costó... era de $5, pero me salió en la mitad, en $2.50. Y bueno, agarré que es así de líneas, y luego trae otro, trae como estrellitas doradas, es en dorado metálico, trae como puntitos, trae estrellitas en dorado, otro es todo dorado con puntitos o estrellitas blancas, trae corazoncitos que casi ni se notan, parecen puntitos pero son corazones, y otro pues es así como una cadenita en oro. Entonces están bien bonitos. Y esos colores no tenían nada de esos. Y también encontré y era de $14.99. Igual estaba a la mitad, se me salió en $7.50. Y se me hizo perfectísimo porque trae todos los colores. Vean eso, es como un arco iris. E igual son delgaditos, o sea, no son como el washi tape. Como por ejemplo que ocupa más espacio. Es como dos de esos, vean. Como por ejemplo, si quiero cubrir esa línea que les dije, o podemos decir esta línea. O sea, esto me cubriría tanto así. Tanto así. En cambio, esta me va a cubrir nada más la línea. O esto me va a cubrir, pues, igual. O sea, poquito. Entonces, creo que los voy a utilizar muchísimo estos. Espero luego encontrar más así. Pero por lo pronto agarré esos dos porque son como que colores como que más que yo siento que los voy a usar. Porque pues ahora sí que de todos colores. Y no trae tanto, bueno, al menos no trae muchos como imágenes, como normalmente, como por ejemplo que dice hello, ¿cuántas veces lo puedo usar? Esos en cambio no tienen nada, son como plain colors, o los puedo usar más. Y estos igual, son como puntitos y cosas así que puedo utilizarlos con cualquier tipo de imágenes o de calcomanías que decida ponerle. Y bueno, esto no tanto lo quiero para mi agenda, sino que los vi y aproveché para comprarlos. Y vean, es que son unos hojas de 50. Estas hojas, yo tengo un montón, pero la verdad es que sí las uso muchísimo. Y esas me pueden servir inclusive para la agenda, para decorar la agenda. Quiero abrirlo y no puedo. A ver, de acá ya está un poquito verde. Y vean, vean las hojas que traen. Por ejemplo, trae esta de Pascua y luego trae diferentes. Hasta al revés. Está al revés. Vean, acá de este lado traigo esta. Es como de San Valentín, trae corazones, trae que de Easter, de Pascua, trae de Navidad, es como que, y este es de Pascua, trae como que de diferentes, para diferentes manualidades de Halloween, de Navidad, de Pascua y de todo eso, de Holidays, vaya. Y pues sí, trae 50 y esta estaba en oferta en $2.39, por $2.39 me traje 50 hojas, cuando esas normalmente cuestan como $1 cada una, a menos que estén en oferta, que en esta ocasión estaban unas en oferta y me traje unas, que eran estas, estaban, les digo, aquí les muestro. Precio regular son de 70 centavos cada una. Algunas, por ejemplo, esta era de $2 por una, pero tenía la promoción que estas delgaditas las podías agarrar 4 por $1
Y estas otras que son como de cartulina estaban en 50%. Entonces agarré tres y una. Esta pues me salió en $1. Pero vean qué bonita. Es así y esta me salió en $1. Y esta es este como de iridescent. Y esta, ay, esta me encanta. Ahí la vean los colores, como se hacen como de arcoíris y son unos unicornios. Y bueno, también agarré, voy a mover esto. Agarré esta y estas fueron, esta nomás agarré tres. Iba, debía haber agarrado cuatro, pero la verdad es que ahora sí que se me fue la onda. Y ya no agarré la última, pero igual me las dieron en 25 centavos. Entonces pues nos fue como que no me dieron el descuento. Pero vean qué bonita. Trae changuitos, traen tigres, jirafas, zorros, zorrita. Está bien bonita, vean el elefante, vean el hipopótamo, me encanta. So, está bien bonita, se me hizo súper, súper bonito porque traen así como que moñitos y todo, bien bonitos. Y este otro me encantó porque es, vean, es de unicornios, pero es todo en así como que en rosa pastel y trae unicornios. Y bueno, este que me gustó para combinarlo ya sea con este o con este, que siento que va a combinar más bonito con este. No sé qué voy a hacer con ellos todavía, a lo mejor una habitación, no sé. Alguna manualidad daré. Pero me encantaron esos. Esta combinación esos me encantó. Fueron todas las cosas que compré. Pero estuvo bien. Si lo considerando que en Michaels yo estuve a punto de comprar una que me costaba $20. Y al último les digo, no la compré. Dije, no, me voy a esperar. Voy allá a ver si encuentro algo. Y qué bueno porque vean, esta la compré todo esto por 30. Cuando iba a comprar allá una sola cosa por 20, acá compré todo esto por 30. Entonces estuvo súper, súper bien. Y aparte me gusta muchísimo más que la otra que había visto. Porque la otra, les digo, era rosa, pero como un rosa pálido. Y no me gustaba mucho cómo combinaba con esto. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Cuídense mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!